la realidad de esta mañana en San Jacinto se refleja en los rostros de estas criaturas y en el trabajo de sus padres que luchan sin cesar por controlar el paso de estas fuertes avenidas de agua que se han producido hoy, 8 de febrero de 1998. Desde tempranas horas de la mañana, en la madrugada. Este es un cauce natural que los pobladores de este asentamiento humano trataron de borrar para ganar espacio y terreno para las viviendas y que hoy están viendo las consecuencias, ya que el agua necesariamente discurre por este cauce y ya no ha encontrado la parte baja del cauce. Entonces se ha diseminado por todo este asentamiento humano. Ya hemos pasado la estación de Hidrandina y esta es la parte alta de Solidex, en la etapa más cercana a la estación de Hidrandina. También es visible la cantidad de agua que ha llegado desde el cerro y también producto de las lluvias que están acumuladas en las viviendas todavía. Esta es la subida hacia el cerro, la carretera que sube hasta el cerro que conocemos como El Ojo, y nos estamos dirigiendo a la parte más afectada, que nos están indicando los pobladores. Está viniendo agua del cerro en gran cantidad. Esta es la zona más afectada que estamos notando en estos momentos, el agua que viene del cerro. Según lo que nos manifiestan los pobladores, ha disminuido ya notablemente, ya que en toda la mañana, en toda la madrugada, ha venido gran cantidad de agua y ha causado los mayores estragos, las casas derrumbadas, arrasadas por este huaico del Solivín. Bueno, de la quebrada del cerro en la parte alta de Solidex Alto. Y hoy estamos sufriendo las consecuencias de estas fuertes venidas de agua producidas por esta variación en el clima generadas por el fenómeno del Niño. Son las primeras imágenes que estamos captando de este huaico producido en la parte alta de Solidex. Las casas completamente destruidas, de material de adobe y algunas de material noble, de ladrillos. Por aquí nos manifiestan ha venido el mayor torrente tempranas en horas de la mañana. Este es un lodo espeso que estamos todavía nosotros pisando, y gran cantidad de material de piedras que se han acumulado en el interior de estas casas. Las casas se vienen desplomando ante la mirada de los pobladores, que no logran controlar todavía en esta zona, en la zona más baja de Solidex, el torrente. Este es Seguimos observando las casas de la zona donde ha sido más afectada por los huaicos. En Solidez vemos que esta casa de material noble está completamente llena de material del cerro, de piedras que ha traído el huaico. El día de ayer no pudimos mostrarle todas las casas, por lo que se tenían que hacer otro tipo de registros también, en forma simultánea.
Este es el panorama que presentan la mayoría de las casas en su interior. Como hemos advertido al inicio, la fachada todavía se mantiene en pie, pero en la parte interna ya los techos han cedido y todo se encuentra en ruinas. Cerca de la 1 de la tarde, este es un panorama amenazante para San Jacinto. Son las nubes que están cargadas y que se espera en cualquier momento se desate una lluvia torrencial. Efectivamente, a la 1 de la tarde en punto se inició la lluvia, mientras los carros que transportaban alimentos desde la ciudad de Chimbote estaban siendo protegidos. Ya la nube se mostraba amenazante e iniciaba ya la lluvia torrencial. A las 4 de la tarde con 18 minutos, luego de la lluvia, una voz de alerta anunciaba que un huaico se precipitaba desde la parte alta de la quebrada de Solidez, como lo vemos en las imágenes. El agua está siguiendo el curso de la defensa que se ha realizado en esta parte del cerro, aunque es una defensa solamente con arena del mismo cerro, pero en estos momentos los pobladores están tirando piedras para reforzar estas defensas. La lluvia torrencial ya ha cesado hace aproximadamente una hora y la gente de la misma población de San Jacinto está viniendo a observar. Lamentablemente, solamente a observar, no está colaborando con esta parte de la población. Las aguas ya están llegando a las viviendas por donde se había planeado que debería desaguar todo este huaico. Lamentablemente se ha orientado hacia una zona poblada ya en la última parte, y de ahí discurrirá a un arenal y posteriormente a los cañaverales. Está causando estragos ya en las viviendas por donde está discurriendo. Vanamente la población está tratando de resguardar alguna de sus pertenencias. ¡Salgan de ahí, pues se está cayendo la casa ya! ¡Rompen la puerta! ¡Rompen la puerta con una piedra! ¡Rompen la puerta! ¡Rompen la puerta con una piedra! Este problema ha generado el desplome, que se desplomen muchas casas el día anterior. El agua se ha almacenado en la casa y se ha desplomado en forma muy peligrosa para los vecinos que estaban al lado de esas casas. ¡Hay una barretilla! ¡Una lampa! ¡Rómpela, rómpela! ¡Sácala ya! ¡Sácala, sácala! Completamente embalsada está. ¡Ya está! Esta vivienda. Parte de las viviendas ya han caído. Pero los pobladores todavía están tratando de encauzar para un solo lado esta corriente de agua que viene desde la altura de este cerro de la quebrada. Esfuerzos que realizan estos moradores para poner a salvo la parte baja también de esta población, que es Solidez Bajo. Están desviando el agua para la zona despoblada y lo están consiguiendo hasta estos momentos.
siempre, mientras un grupo de personas trabaja, otro grupo se encarga de observar todos los trabajos que vienen realizando estas personas sin el más mínimo sentido de solidaridad. Principalmente gente que ha venido de la parte baja de la población y está observando como si fuera un espectáculo este drama que vive la gente en esta zona de Solidex Alto en San Jacinto. Finalmente, este es el curso que ha seguido el Huayco en su desviación que se hizo. Ya no ha entrado por el centro de la población, sino ha sido desviado pegándolo al cerro, bordeando esta parte del cerro, y ha sido desaguado a la parte de un arenal y posteriormente a los cañaverales de la empresa San Jacinto.